Amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy bien, con mucho frío. Vámonos a esta pequeña rodada a Tepoztlán. Nos vamos a ir por la carretera libre de Huastepec, la de Xochimilco. Unas buenas curvas y van, ya que está la moto lista. Bueno, las motos listas, está la Dyna y el Sportster. Bueno, vamos a seguir preparándonos, vamos a arreglar el equipo bien. Para ya irnos, hace mucho frío, no sé a cuántos grados estemos. Pero son las 8:11 de la mañana. 8:11 de la mañana. Ya nos vamos a ir. Y bueno, amigos, enseguida nos vemos. Bueno, amigos, pues ya llegamos aquí al deportivo, al punto de encuentro. Pues ya somos bastante banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos como 15, de 15 a 17 motos, y ahorita nos dieron las indicaciones de cómo va a ser, ya todos nos pusimos de acuerdo. No somos mucha banda por esto del COVID, y bueno, pues espero que nos vaya bien, bueno, todo y todo saldrá chido. Ya no tardando vamos a arrancar motores, ya va a estar chido. Vean, pues aquí están todas las motos, están las motos de toda la banda, Vean, esta Nyster con cara blanca, se ve chingona. Tenemos una Iron, una Ducati, vean esta Roadster, una 48, su maletota se ve loca. Bueno, amigos, pues ahorita pues ya vamos a salir. Ahora sí no se me olvidó la memoria SD, ahora sí la traigo, hasta traigo dos y doble batería para que no haya percance, que se no alcance a grabar todo. Bueno, amigos, vamos a estar aquí todavía un ratito más y enseguida los veo, cambio y fuera. Thank you.
amigos, hicimos una parada técnica aquí en un mirador. Se respira paz y tranquilidad aquí. Está bien chingón, vean. Está toda la banda. Y vean, amigos. Wow. Por vistas así es, porque es lo que vale la pena salir a andar en moto. Aparte que disfrutas el camino, tienes contacto con la naturaleza. Está muy, muy, muy chingón, amigos, de verdad. Está haciendo muchísimo frío. Bueno, no tanto, pero pues, más o menos. Las fotos, las grabaciones. Yo no puedo porque pues, traigo la cámara en el casco y luego es un desmadre quitarla. Es difícil zafar la base. Lo vean, amigos. Tenemos aquí a toda la banda. Así vamos bien. No mames, güey. Vamos a 70, mamón. Por eso, güey. Pero es que muchos no están siguiendo, güey. De hecho, no. Wow, por eso es que vale la pena salir a andar en moto, ¿saben? Vean qué vista espectacular hay. Está muy chingón. Vamos a ver cómo se organizan para seguir nuestro camino. Ahorita los veo, amigos. Bra. Pero amigos, después de la parada técnica ya estamos alistándonos otra vez. Ahí está toda la banda. Ya vamos a salir, nada más que la traigo en el casco porque luego es un desmadre ponerla. Bueno, amigos, vamos a arrancar motores, vamos a prepararnos. Y bueno, pues enseguida les sigo documentando cómo va el camino. Vamos fuera.